Good evening, everyone. Welcome to the class. Good evening, teacher. Okay, can you hear me very well? Can you listen to me? Yes. Yes. Okay, very nice. Okay, we're gonna give like 2 or 3 minutes more in order to the rest of the class to get connected before taking the attendance list, okay? Vamos a dar unos minutos más para los compañeros mientras se conectan para pasar la asistencia. Okay, teacher. Okay. So in that time, get prepared for the class. En ese tiempo, prepárense para la clase. Okay, very nice. We're gonna start today. As soon as you listen your name, please tell me present in order to check the attendance list. The rest of the people is going to be taking the attendance list after the second time I pass the attendance list, okay? But first, as soon as you listen your name, remember to tell me present. We're going to start with the class right now. And then we're going to start with the topics because we have a lot of work to do today because it will be a class in which we're going to be like working, writing an email, a professional email today.
And also we're going to have another part, and then we're going to practice with our partner, with our friend, in order to prove our English level and what we are learning in this model. That's the process for today, and that's what we want, to prove that you are learning English in the right way, okay? So as soon as you listen to your name, please remember to tell me present. Ana Daisy Fuentes Villegas. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present, teacher. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Okay, Ángel me dijo que es present, ¿verdad? Pero oyente. Okay, Carolina, Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Okay. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Hilda. Sí, Hilda. No, it's not connected yet. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Luisiana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Okay. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present, teacher. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. Brenda. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay. Zenaida América Domínguez Asensio. William Mauricio González García. Okay. ¿Alguien de los que ya se va recién conectando y no haya mencionado? No, right. Everybody has been mentioned. Okay. Okay, we're gonna start. Yesterday, which is the last class, we talked about one topic. What was the topic yesterday? Should and shouldn't. Review, right? It's a was a review. Yes? Yes. And then we mentioned that when we talk with should and shouldn't, it's like to give an advice and to give like what I think is correct or is not correct to do, right? Yes. But it is in the case of giving to another person opinion, right? It's not for myself, it's for somebody else. Okay,
But after that, we saw a topic. You remember the topic? Polite. Hello? Polite. Yes, it is to use shouldn't as a polite way, right? It is formal. Like couldn't, would you mind? Shouldn't are like formal ways to ask for something or to give something an opinion, right? And those are called modals, modals verbs, verbos modales, ¿verdad? Porque ambos significan podría, ¿verdad? Podría, y el otro significa debería. Pero todos son modales, ¿verdad? Para hacer las cosas de una manera correcta, ¿verdad? No de una manera incorrecta. And then, we set a topic, how to write an email. Do you remember the topic? How to write a professional email. And we talk about some things. Let me see if you can see the screen. Yes? Yes, teacher. Yes. Okay. And we finish with this shouldn't, ¿verdad? And then we talk about what Peter should do or shouldn't do. And Carl, what should do and shouldn't do. And what my assistant should do or shouldn't do. And what Lucy should or shouldn't do, right? That was a topic. Okay. And then we started with this part. Tips to write a formal email. Which tips do you follow? And some of you mentioned that ustedes utilizaban algunos de ellos, ¿verdad? Yes. Ok. Entonces, cuando hablamos de escribir un verbo, correo formal, it means formal words, right? Mm-hmm. Right? Right. Ok. Right, teacher. Ok, entonces, ahora lo que vamos a hacer, we're going to be in a worker, in a breaker rooms, and we're going to create an email in pairs. En professional emails. Vamos a crear un correo profesional, ¿verdad? O formal en parejas. Y lo que van a hacer es que lo van a escribir, o uno de ustedes lo escribe, me lo van a enviar al chat, ¿verdad? De Zoom. Me lo van a enviar y yo ahí lo voy a revisar para que luego pues lo podamos evaluar during the class, ¿ok? Right. ¿Ok? Ok, teacher. Entonces, remember the tips that I gave you yesterday and that we used yesterday. But antes, vamos a tener un pequeño explicación. How to write a formal email. Let's give me a moment. Let me see. Here. Okay. Vamos a tener que utilizar about how to write a professional email. And then we have it here in the book. Steps to write a formal email. Algunos pasos para escribir un email formal. Dice, fill in the subject line. Vamos a ver si me ayuda Joanna a leer el number one. Filling the subject line with a topic relevant to your recipient. And not just documents or import. Okay, your recipient. Your recipient. Okay, this is filling the subject line with a topic relevant to your recipient. And not just document or important. ¿Verdad? En este caso, ¿verdad? Cuando escribimos el correo, escribimos el subject y aquí escribimos lo que queremos sobre professional email, right? Pero acá tenemos que escribir no solamente important, ¿verdad? O document, sino escribir algo muy importante como un tip, ¿verdad? Para que el reader,
o la persona que recibe el correo pueda identificar de una manera más pronta lo que ustedes le están escribiendo en el email. Y luego dice, include a vamos a ver, Carolina, number two. Include a polite salutation. Uh-huh. E.g., dear Mr., dear Miss, good morning, etc. Okay. Include polite salutation, ¿verdad? Incluye, dice, un saludo, ¿verdad? Formal, respetuoso. E.g. means example, for example, ¿verdad? Dear Mr., querido señor, ¿verdad? Dear Mr., querido o apreciable señor. Y luego tenemos el dear Miss, ¿verdad? Que aquí puede ser señora o señorita. El Miss is general. Puede ser para señorita o para señora. Por eso cuando se pone Miss es porque ya no sabemos, ¿verdad? Si está casada o no está casada, si está soltera o está soltera. ¿Ok? Entonces por eso ponemos dear Mr. o dear Miss. Luego good morning, ¿verdad? Etcétera, porque puede ser good morning, good afternoon or good night. It depends at the time you send the email. ¿Ok? Yes. Number three, Miguel Ángel Domínguez. Can you read number three? Grab your main point in the opening sentence. Okay. Write your main point in the opening sentence. Como recuerdan que ayer leímos, ¿verdad? Que teníamos que ser específico, ¿verdad? Precisos. Un mensaje corto, pero claro de lo que queríamos decir. Entonces acá dice, write your main point in the opening sentence. Escribe la idea central, tu punto central en la oración de apertura, ¿verdad? Ahí que prácticamente ya con eso la persona que lee va a identificar a qué se refiere o por qué usted le está escribiendo, ¿verdad? No tenemos que escribir el Gran Testamento para al final decirle qué es lo que queremos, sino ser claros, concisos. Number four. Let's see, Olga, read number four. Yes, teacher. Don't use all capital or all lowercase letters. Okay. Don't use all capital. Significa no utilicemos todas las letras capitales, ¿verdad? Perdón, capitales, digo yo, mayúsculas, ¿verdad? O todas las letras minúsculas, ¿verdad? Sino que las que deben iniciar con mayúscula, por ejemplo, un nombre propio, ¿verdad? Y luego las minúsculas. Eso es lo que nos dice acá, que tenemos que escribir formal. Si un nombre propio tiene que ir con la inicial mayúscula, pues correcto. Pero no podemos escribir todo en mayúscula, ¿verdad? Y ni todo en minúscula, sino que tenemos que escribirlo de una manera formal, ¿verdad? Ok, let's see, Carlos Roberto, read number five. Hello? Okay, read number five. Avoid abbreviations. E.g., please. Okay. ¿Verdad? Avoid abbreviations. Significa que tenemos que, nosotros cuando chateamos con un amigo, ya sea en español o si ustedes ya lo hacen en inglés, muchas veces lo hacemos de una manera informal, ¿verdad? Agregamos abreviaciones para no decir por qué a veces le ponemos la P, ¿verdad? Y le ponemos la Q, ¿verdad? Para que diga por qué cuando escribimos en español algunas personas. Y luego, pues, para ahorrarnos un par de letras, nosotros lo hacemos de esa manera. Pero dice, cuando escribimos un correo formal, tenemos que evitar esas abreviaciones y escribir de una manera correcta, ¿verdad? No poner please. Por ejemplo, esta es la abreviación de please, miren. Please en el texto. Sino que tenemos que escribir así como está en el paréntesis, correctamente, ¿verdad? Number six. Let's see, Silvia Zuleima. Number six. Be polite. Remember to write please and thank you. Okay. Be polite. ¿Qué significa ver be polite? Ser cortés. Ser cortés, ¿verdad? Ser respetuoso. Y significa que yo no puedo escribir
un correo hablando de una manera grosera, ¿verdad? O directa, como que si yo fuera el jefe, sino de una manera formal. ¿Y cuáles podemos utilizar para hablar formal? Con... Hola. Hola, hola. What? Would you mind? And cool, ¿verdad? Cool. Ajá, para escribir de una manera formal, para decir podría, no, no simplemente mándeme la información que necesito, no, ¿verdad? Por favor, o me podría enviar la información que es necesaria para este proceso, por favor, ¿verdad? Utilizar ese tipo de expresiones. Entonces ahí podemos utilizar el cool, el would you mind, ¿verdad? En cualquier otro aspecto de esos. Ok, let me see number 7. Olga, perdón, Ana Pineda. Hello, teacher. Okay, 7. Yes. Okay, be brief if your message is too long. Consider using an attachment. Okay. Dice, be brief. ¿Qué dijimos que era brief? Breve. Ser corto, ¿verdad? Ser corto. Pero no significa que solo poner hola, sino que hablarse de lo más importante en el texto. Y luego, if your ser message, directo. Ser directo, yes. If your message is too long. Hola, Olga. Clear and concise. Clear and concise, right? Clear and concise. Concise. Yes. Clear and concise. If your message is too long, consider using an attachment, ¿verdad? Si tu mensaje es muy largo, ¿verdad? Mejor considera utilizar un archivo adjunto, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hablar sobre un evento y vamos a escribir el montón de texto explicando qué es lo que va a haber de tal hora a tal hora, mejor escribamos, mejor enviemos, ¿verdad? El archivo adjunto de la imagen de lo que habla del evento, para no escribir todo lo que está ahí y extra información, porque la persona que está ahí no lo va a leer todo, ¿verdad? Ok. Let's see number 8. Karina Melissa. Use a closing paragraph. Phrase. Like best regards. Regards. Looking from forwards to your comments, etc. Okay, use a closing phrase like best regards and looking forward to your comments, ¿verdad? Hay que utilizar, dice, en nuestra frase de cierre, palabras como, ¿verdad? Mis mejores deseos, ¿verdad? ¿Verdad? O, por ejemplo, esperando, looking forward, esperando que se encuentre bien o esperando una respuesta, ¿verdad? Favorable, looking forward to your comments, ¿verdad? Eso significa looking forward to your comments, significa esperando una respuesta positiva, ¿verdad? Etcétera. Very nice. Hay que terminar de esa manera, no solamente, ok, thank you, goodbye, ¿verdad? No, no así. Tenemos que ser claros, claros. Okay, let's see, Claudia Guadalupe, can you read number 9? Okay, edit and prof. Add prophet before you send the message. No, this number 9. Excuse me. And a signature block with appropriate contact information, your name, business address, and phone number. Okay. Add a signature block with appropriate contact information, ¿verdad? Hay que agregar un apartado donde vaya nuestra firma, ¿verdad? Y también nuestra información de contacto, como su nombre, el correo de negocio, ¿verdad? Porque normalmente cuando es en este caso, se utiliza el correo que es institucional, como nosotros le decimos. Y luego, el número de teléfono, para dónde puede esa persona que recibe el mensaje contactarse con ustedes, ¿right?
Okay, let's see number 10, Nelson Iván Alfaro. Can you read number 10? Edit and proofread before you send the message. Edit a proofread before you send proof. Yes, proofread. Edit a proofread before you send the message. Okay, dice editar. Y cuando decimos proofread, es como haber leído nuevamente el texto y evaluado que todo esté bien antes de enviarlo. Da como corroborar que lo revisar. Que hemos... Ajá, revisar, como revisar, o chequear, ¿verdad? Uh-huh. Que el mensaje que vamos a enviar está con las palabras correctas, de la forma correcta, y que estamos queriendo transmitir el mensaje y que es comprensible. Esos son los tips que nosotros tenemos que recordar, ¿verdad? Entonces acá tenemos, miren, Peter at gmail.com, ¿verdad? Let me give you text. ¿Cómo decimos arroba en inglés? At. ¿Verdad? El arroba se pronuncia at. Y el punto en el correo, ¿cómo se pronuncia? That. Okay. Esto tenemos que recordarlo, ¿verdad? Este es vocabulario técnico exclusivamente para hablar sobre correo, ¿verdad? No vamos a decir a todo that. Okay. Very nice. And there we have some examples. Pero antes, ¿está claro todo lo que hemos visto hasta ahorita de esa parte de las características de un o los steps to read a formal email? Yes, teacher. Okay, y acá tenemos, miren, remember, we can send to Peter, ¿cómo dice acá? At mail.com. Okay. Luego acá está vacío. ¿Qué necesitamos acá? Correo adjunto. Other correo. ¿Verdad? Con copy. Ok, acá necesitamos, aparte del correo, necesitamos, miren. The point. Ajá. Right? We used to write not just important or not just to say that we send this for that. Hay que explicar un poquito, corto, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos enviando? Porque a veces esto es lo primero que les aparece a las personas que reciben el mensaje. ¿Ok? Luego tenemos, remember we have to prepare everything for the event. Please don't forget the things. See you. ¿Este está correcto? ¿Está formal o está informal? Formal. ¿Qué dice el resto? In my opinion, informal. Informal. ¿Por qué está informal? Abreviación. ¿Verdad? Abreviación. See you. Ok, ¿por qué más? Don't have a salute. Yes, don't have a salute tense. Word or a phrase. Yeah. Okay, what else? Contact information. Contact information, ¿verdad? Entonces significa que es informal. Okay. Yes? Let's see number two. Robert? Dot. mail.com, right? And the subject is tomorrow's meeting. Okay, let's see. This is formal or informal? Formal. Informal. Hello? Informal. Why is informal? Because don't have the style, the written. Mm-hmm. And
don't have the contact. Okay, so it's informal, informal, right? Yes, because este no es un correo, sino que prácticamente es como un mensaje, como que si fuera de texto, ¿verdad? Teacher. Yes. What does it mean, CC? What? CC, what does it mean, CC? Ah, DCC. Okay, this means like... when you add extra information about the email you sent, ¿verdad? Or if you're gonna be sending this message to more than one person. For example. Let me see an example. Copy for your boss. All, hello? Copy for your boss. Yes, yes. Copia okay. Para tus jefes. Yes, podría ser copia para tu jefe o, por ejemplo, cuando ustedes lo envían, ¿verdad? A más de una persona. Ok, y acá ustedes necesitan justificar que han enviado este correo como un comprobante para ustedes. Right? No puedo borrar esto del libro, let me see. Ah, es que con este otro borrador. Sí. Okay, sí. Okay, very nice. Hasta acá estamos clear with the how to use formal and informal email. Yes, teacher. Yes. Yes. Okay, so entonces nos vamos a ir ahorita por unos 15 minutos lo más y vamos a elaborar un formal email in pairs. ¿Verdad? En parejas. Vamos a elaborar un formal. 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 Yes, formal. Formal. Okay. Okay, remember the opening with the greetings. Right? And be clear and concise. Be brief. And then don't write too much. Or a long message. ¿Verdad? Tenemos que escribir corto. Y lo enviamos al chat. Ok, y le ponen ahí el nombre de la pareja con la que estuvieron trabajando, ok. 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 Ok, let's see. Pero antes quiero confirmar a los que tienen la cámara off, pueden darme un saludo para confirmar que están activos. I am here, teacher. Good evening. Good evening, okay. Hello, teacher. Okay, Anna. I'm here, teacher. Okay, Hilda. Mayra. I am here. Okay, Nelson. I'm here. Okay, solo Ángel, ¿verdad? Que me dijo que iba a estar como oyente porque está en el trabajo. Okay, very nice. Entonces voy a crear acá el grupo para que quede Mayra, Roxana, de vos, Ángel. Va a ir un grupo de tres, ¿ok? Okay. Ok, antes de irnos al breakout room, me pueden decir si está claro todo lo que vamos a hacer. Ok. Hola, Miguel. Hola, ¿cómo está, Brenda? How are you? Bien, bien. I am fine, and you?
Good. Relax, my home. Okay. I work all day. I work relax. Thursday is relaxed. Oh, it's good. And you? I work hard. Tuve día pesado. Es fastidioso tener un día así. Yes. ¿Entendió lo que quiere el teacher? Con lo que pude escuchar es como que tenemos que redactar un correo. Hello. Hello, teacher. Hello. Teacher. Yes. Tenemos una gran duda. Yes, tell me. Okay, cuando usted mencionaba de hacer el correo, sería así como aparece el ejemplo. No, no, los que ahí están son informales, ¿verdad? ¿Se fijaron que lo revisamos y eran correos informales? Entonces lo que ahorita vamos a hacer es un correo formal. Como redactar el correo formal. Ajá, ustedes van a ir, depende de quién le van a escribir, ustedes van a decidir, ¿verdad? Ay, ya. Y ustedes lo van a escribir de una manera formal. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Okay, don't worry. Okay, Jessica. Como va a ser formal, creo que el ejemplo está aquí en el boceto, en el bocito que nos dan para imprimir. ¿Cierto? Sí. Sí, está aquí. Entonces, como el correo formal era, Robert, remember that tomorrow we are having a meeting with IT. Don't forget the document. Ese es formal. Entonces, ¿cuál sería el tema de nosotras? Lo que vamos a escribir el correo. Sería una invitación a una reunión, the meeting. Okay. O que revise algún documento que le adjuntamos. Ok. ¿Le parece? Sí, sí. Por ejemplo, podemos usar nuestros propios correos, ¿o no? No sé. Bueno, yo digo que sí. Como hay que... O todo ficticio. Ajá. No, como lo vamos a crear nosotros, sí. Sí, pero le podemos poner convocatoria, le podemos poner... Veamos, convocatoria. Sería call
for a general. Miren. Convening for meeting on Saturday. Sería call to general meeting. Convocatoria, reunión general. Body. ¿Cómo es el is a email formal. Is a formal email. In the start in the police salutation. Okay. For example, dear Mr. Whatever. Dear Mrs. Margarita de Escobar. Dear Mrs. Margarita de Escobar. Okay. Margarita Escobar, la que está en la asamblea o otra. Ya se quieren. Ya sé que. No, ella. Le vamos a enviar una carta de salida. Ya va para el voto. Ok. Voy a compartir. Good morning. Enviamos este, we send this email because we need some because we need some I don't know how do you say factura bill because we need some bill creo que bill se dice factura no recuerdo muy bien. Because we need some bills. Yes, bills. Oh, yes, okay. Factura. Bill. Factura. Queremos, estamos haciendo uno para pedirle al contador que nos mande a tramitar el permiso para mandar a elaborar facturas de consumidor final. Pero no sabemos cómo se dice factura. Bills. ¿Cómo? Bills. Bill. ¿Ya han escuchado ustedes cuando dicen? With the final D. Ajá. Okay. B-I-L-L. Ok. Uh-huh. Ok, because we need some bill. Uh-huh. We send this email because we need some view. ¿Qué más le íbamos a poner? No recuerdo. Por este medio lo estoy enviando documentos solicitados para tramitar autorización de elaboración de facturas de consumidor final. Pero piensen en inglés de una vez. Uh-huh. No en español, porque entonces se les va a costar más. Piensen directamente desde ahorita elaborándolo desde cero, ¿verdad? Pensando en English, porque si solo lo traducen no tendría como mucho sentido, sino como ustedes en inglés, utilizando lo que ustedes conocen. Ok. We send this email because we need some bill. Could you
do you send could you send us your permission? Could you send us your permission? Teacher, how do you say permiso? Permission. Yes, puede decir permission o puede decir your allowance. O autorización. Authorization también. Authorization. Your authorization, okay. Uh-huh. Cualquiera de las tres. Your authorization. Authorization. Okay. Quiero ver, Ria. Good morning. Good morning. Hello, teacher. Hello. Quiero ver. Teacher, nosotros estábamos, bueno, lo habíamos más o menos, lo llevamos más o menos así. Uh-huh. Primero, el tú, que es para, el sí o no sé, el que es el con copia, ¿verdad? Que es para alguien más que puede ir dirigido. Yes. Y el subject, que es el asunto. El asunto, yes. Uh-huh. Entonces, nosotros estábamos pensando en enviar como un que sería un listado o unas actividades o tareas semanales que va dirigida para el personal. Ajá. Pero nosotros, bueno, el subject era homework week. No sé si solo así es homework. Weekly. O activity week. Ok, puede ser. Weekly. Weekly, okay. Semanal. Homework weekly o activity weekly. Ok, pero como si es de trabajo, tienen que ponerle weekly task. That. Task. T-A-K-S. Como el task es como los objetivos de trabajo, ¿verdad? Los objetivos semanales. Ah, ok. Pero eso sería, ¿en qué parte? Weekly. En vez de ponerle weekly homework, porque homework es más que todo tarea de estudio. Uh-huh. Ah, ok. Entonces sería weekly. Weekly tasks. Como quien dice objetivos semanales, ¿verdad? T-A-S-K. Okay. Weekly. Cool, you. No, pero would you mind? Porque no. Así como está escrito en él. Could you send me? Es que si okay, ponemos... Entonces, atentamente, sincerely. Sincerely. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, sí, así me salió a mí también. Uh-huh. Asistencia de gerente, de gerencia, Pea. Sí. Management assistant. Sí, management. Asisten. Okay. ¿Qué nos faltaría?
ahí solo el correo, no sé si le vamos a poner el nombre de la empresa. El nombre de, ajá, ¿quién lo envía? Vea. Ajá, bueno, ahí ya va, ya ve el nombre, va. Sí, está sí, pero está para quién va dirigido, pero no quién. ¿Quién lo envía en el aspecto donde se coloca en la parte de arriba? Arriba, ajá, pero ¿y abajo? Abajo sí, está Cindy Gómez. Management Assistant. Y ahí, arriba habíamos puesto Mr. Ramírez. Sí, ahí es esa, Mr. Ramírez, a quien le estamos enviando el correo. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Sí. El teléfono. Ah, un teléfono. Cualquier teléfono. Y quiero ver. Nombre del grupo. El nombre de empresa. Grupo. Grupo Salvador, no sé, grupo. Y el teléfono, ¿verdad? El teléfono. Inventado ya. Ahí. Ojalá no van a ser de nada. 7777. Vaya. Yes. Ok. En el de... Sí, sí, sí. Ok. Now, in this moment, send. Check, please. Okay. In the WhatsApp. O si no, agrégueme 7135. Es que es el WhatsApp de inglés corporativo, no está ahí. No, yo creo que no, creo que aparezco solo como oyente. 7135-0764. Espérame. Dígame. 7135-0764. Ajá. 0764. You finished already? Yes, teacher. Okay. Y el date, al date, hay que agregar la fecha. Yes, one and a half hour, maybe. Yes. In the normally days, maybe a 5 a.m. for the traffic. Yes, I think that. Oh yes, it's horrible. Yes, I live in that. Hi, teacher. Hi. You finished already? Yes. Okay. Very nice. A teacher, ¿lo íbamos a subir en algún lado? Lo podían enviar al chat de Zoom o algunos le enviaron ya al chat de WhatsApp. ¿Solo usted? Sí, acá. Y después voy a tomar algunos dos ejemplos, ¿verdad? Para que lo redactemos, para evaluar un poco. Entre todos vamos a dar el visto bueno. Ok. Ok. Carlos. Right. Lo enviamos entonces ahí. No le va a dar una. Va, entonces, ahorita. Dicho, ya lo mandamos. Ya lo enviaron, ok. Lo enviaron a. Al chat. Al chat de Zoom.
Sí. Sí. Fuera breve y conciso. Bien. No me hayan presto solo, hello, good evening, see you tomorrow. Algo así, teacher, solo que le agregamos, have a nice day. Ah. Ok. It's okay, díganos. It's okay. That's it. Okay. Ahí hay algunos errores, teacher, porque como era en el chat, entonces ahí no hay espaciador. Ok, ¿lo enviaron al chat en general o solamente al mío? General. Ok, ya voy a revisar porque no me ha llegado. Pero tienen la copia ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Eso okay. Sí. Ok, si no, después me lo envían nuevamente. Bueno, aquí hay unos que me lo están enviando WhatsApp. Mala onda, mala onda. Ok. Ya nos vamos a ir para la central para revisar y si no, pues con los que están en WhatsApp, con eso vamos a trabajar. De igual manera, no hay problema. Ok. Teacher. Yes. I need to send this email. Okay. Yes. I need to send the email by. Sí. Lo pueden enviar acá en el correo de Zoom, al correo, perdón, al chat de Zoom o a WhatsApp. Algunos lo han enviado a WhatsApp. Ahí es lo mismo. Por ejemplo, tengo Roxana y Carlos, me lo enviaron a WhatsApp. El equipo de Brenda que iba con Miguel, ¿verdad? Y Ana Daisy, que iba con Hilda, creo yo. Ok, entonces tengo que escribirla. Yes, teacher. Ok, algunos ya me lo están enviando aquí al chat de Zoom. Y está bien, ¿verdad? Ok, very nice. Ok. Vamos a chequear acá todos para así tenerlos. Okay. Okay, let's see. Claudia Guadalupe, Joanna Oriana Shopping Area. Best regard. Olga and Joanna were together, right? Yes, with Silvia. With Silvia. Okay, yes, Claudia Guadalupe and Claudia Yvette. Yes, very nice. Okay. Let me see. ¿Cuáles fueron los steps que seguimos al the moment of writing a message? Email, sorry. ¿Cuáles fueron los steps? ¿Qué fue lo primero que pensamos al momento de escribir el email? ¿Tú? ¿Tú? ¿Para quién, verdad? Sí, sí. Ok, very nice. ¿Qué más? Subject. ¿El asunto? El asunto es el subject, ¿verdad? Saludo, ¿cómo es, teacher? What do you say? Salud. El greeting o el salutants. Salud. Okay, what else? Teacher. Body email. El body email, ¿verdad? Okay, el body email. Vamos a ver. I'm sorry. Let me drink water. Water, I need water. Okay. Let me see, Joanna, give me a number from 1 to 10. 7.
7, ok, voy a contar 7 partiendo de acá de los que yo veo en lista del, de la pantalla. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, let's see Silvia. Silvia is with Joanna and Olga, right? Yes. Sí que tiene suerte, Joanna. Ok, let's see. Vamos a ver. Cuando ustedes empezaron a escribir el email, ¿qué fue lo primero que ustedes se les vino a la mente? ¿Qué iban a hacer? ¿A quién? ¿A quién va dirigido? To whom, ¿verdad? Ok, then. Subject. CC. Ah, el CC, right? El CC. We have CC. El CC es como una copia, ¿verdad? Cuando ustedes también envían a varios, necesitan justificar, ¿verdad? Que ustedes han enviado ese correo, que les quede ese comprobante. Respaldo. Es como un respaldo, yes. El CC. Y luego tenemos el subject, ¿verdad? Ahora, el subject que ustedes, yeah, ustedes tenían, ¿qué, cuál era? Lo envié ahorita porque no sé el email. Pero díctemelo. Check the meeting. Take the meeting. No, the fact product. Hello? Pet product. Effective product. Defectuoso. Effective product. Defectuoso. Ah. Okay. Yes, teacher. Okay, can you spell it? B-E-F-F. B or D? D. Ah, D-Delphic. Uh-huh. D, de letra M, no todo. D, E, F, E, C, T, I, V, E. Ajá, very nice. ¿Verdad? Ya voy comprobando si se les ha olvidado el alfabeto. Ok, defective product. Defective product. ¿Ese era el subject? Yes. Ok. No le voy a pedir el body email, pero sí le voy a pedir el greeting. ¿Cuál fue el greeting que ustedes utilizaron? Dear Miss Margarita. Ok. Dear Miss Margarita. De Escobar. De Escobar. Yes. Yes. Good morning. Dear Escobar. Comma. Good morning. I'm sorry. Apareció al revés. Okay. Very nice. Y luego ustedes escribieron, ¿verdad? El texto. ¿Me pueden leer qué decía el texto? Dice, léame el texto, solo lo quiero escuchar. Hereby is to us informing about the defective product that we received that last week. Please, if you and your staff, could you check the product? I hope your confirmation in the next week. Best regards, Joanna Orellana Chopinaria. Cell phone 7574-8981. Excellent. Very nice. Okay, Joanna got a business with Silvia and Olga, right? Yes, teacher. Yes. Okay, and you were mad because you asked for a product and you didn't receive what you wanted, right? Yes. Okay, excellent. Okay, let's see. Vamos a ver. Carolina, deme un number from 1 to 10. Ahorita.
Edit. No, no, no. A number from 1 to 10. Un número del 1 al 10. Ah, un número. Seven. Sí, es que no entendía. Seven. Seven. Yes. Okay, let's see. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, Zenaida. Hello. Hello. Can you help me with your email, with your group? Who was working with you? Okay. My partner was Jessica. Okay. To Karen Flores at gmail.com. Okay, to Karen Flores. Okay, y luego yes. Ustedes escribieron el correo, ¿verdad? Yes. Okay, very nice. Luego, ¿guardaron ustedes un CC? Sí. Okay. Yes. Okay. Excellent. Y luego el subject, ¿verdad? Yes. ¿Cuál era el subject? Schedule review staff. Así. Yes. Okay. Very nice. Can you read it? ¿Me lo puede leer? Ya sea usted o su compañera. Sure. Good afternoon, Mrs. Karen Flores. This means I send you the schedule of people for this week. Mm-hmm. Please review it and let me know if you are approve it to be able to share this chief information with the staff. Mm-hmm. One moment, teacher. Okay. Please. I will be waiting for your reply. Mm-hmm. Best regards. Best regards, yes. But we don't have a statement. ¿Cómo se dice? ¿Firma? Sign, signature. Sign, semen. Mm-hmm. Because we forget. Mm-hmm. Okay, okay, very nice. Okay, excellent. Very nice. Creo que con el tema de utilizar lo que es los correos estamos claritos, ¿verdad? Yeah. Y creo que se nos hace más fácil porque la mayoría utilizamos correos en nuestro trabajo, right? Yes. Almost yes. Everybody. Okay. Ahora vamos a tener un nuevo topic. But I would like to, Edwin Eliseo, read this part. Si me ayuda Edwin a leer esta parte. Okay. I will be able to provide writing and oral instruction on a ticket at the workplace. Okay. Very nice. Okay. I will be able to provide written and oral instructions on etiquette at the workplace, ¿verdad? Very nice. Vamos a decir, let's start. Let's see si me ayuda Irma de Los Ángeles a leer esta parte. Estas questions. Okay. Is the word etiquette familiar to you? Familiar. Familiar to you. Mm-hmm. Okay. Mention two rulers of etiquette at your workplace. Okay. Okay. Are they rulers important? Why? Okay. Very nice. Let's see, Joanna, what do you think about you? Is the word etiquette familiar to you? Yes, teacher.
important. Is really important? Yeah. No, la verdad, to be honest, I don't understand the question. Hello, hello? I don't understand the question. Okay. Que si la palabra etiquette is familiar to you. ¿Es familiar para ustedes la palabra etiquette? Ah, yes, it's important word. Okay. Because the attitude in the whatever place is a presentation to you. Depend if you comportamiento. Yes. The behaviors. Some receive a bad impression to you. Okay, very nice. Let's see, it is Elizabeth Salazar. Okay. Let's see, it is Elizabeth Salazar. Mention two rules of etiquette at your workplace. Dos reglas de etiqueta sobre en su trabajo. No le comprendo, teacher. Mm. Ok, las etiquetas es prácticamente como unas reglas de comportamiento, ¿verdad? Dentro de la institución. ¿Verdad? Okay. Ajá. Entonces, lo que algunas menciona algunas que ustedes tienen en su trabajo. Punctuality. Uh-huh. Work in group. Uh-huh. Okay. Integrity. Integrity, okay, very nice. Okay. Okay. Cuando hablamos de etiquette, nos referimos, ¿verdad?, sobre algunos aspectos que nuestra empresa nos dice, en la cual nosotros debemos trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Siempre hacen una reunión nuestro gerente, nuestro manager, y nos dice, okay, at the moment you go to the work or you start working, please say thank you. ¿Verdad? To everybody. Digan gracias a todos, ¿verdad? Be yourself, ¿verdad? Sé usted mismo cuando hable, ¿verdad? Trate a los demás con respeto. Treat the rest with respect. Listen before speaking. ¿Verdad? Normalmente cuando nosotros no somos el cliente, sino que somos el vendedor, tenemos que escuchar al cliente. Right? Por eso, listen before speaking. Tenemos que primero escuchar qué es lo que el cliente nos trae, nos dice, y luego nosotros dar nuestro aporte, ¿verdad? Sobre lo que el cliente trae. Puede que venga con una queja sobre algo, venga molesto, y tal vez es un malentendido, luego uno dialogando puede hacerlo. Pero si usted no deja que el cliente hable, ¿verdad? Entonces se convierte en un problema. Y esa es una etiquette that the factories may have, ¿verdad? Que la mayoría de empresas deben tener o tienen. Y luego también lo que decía Iris, ¿verdad? Be punctual, ser puntual, right? Y trabajar en equipo, también lo decía Joana. Very nice. Entonces, esto es etiquette, ¿verdad? Sobre como algunas normativas que nos dan nuestras empresas, right? Y luego dice, are these rules important and why? Si son estas reglas importantes, ¿y por qué? Vamos a ver Ana Pineda. Yes, teacher. Okay, are these rules important? Yes, it's important. Okay, why? Because at work, it's very important to follow the rules. Be, for example, to be responsible, to be polite. Yes. And just that. Okay, very nice. Excellent. Okay, y acá tenemos, miren, good etiquette at workplace. Dice, ¿cómo dice la instrucción? Vamos a ver, Hilda, si me haré A y B, la number two de estas instrucciones. Hilda? Yes, teacher. Can you read this part? Yes, one moment, please, que no lo veo. No veo, yes, in this moment. Ya lo ves. Yes. Okay. Letter A.
read the article on workplace etiquette guidelines. 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 Mm-hmm. Letter B, then identify the case details to answer the comprehension question. Okay, very nice. Dice, read the article on workplace etiquette guidelines. Las directrices, guidelines, ¿verdad? Directrices. Se rean el artículo de las etiquetas de un lugar de trabajo. Las directrices, ¿verdad? De las etiquetas de un lugar de trabajo. Luego dice, y luego, identifiquen los detalles claves para contestar y comprender las preguntas, que son estas, ¿verdad? Ok. Vamos a ver si me ayuda Claudia y Ivette Samayo a leer esta primera parte. Ok. Ok. There are many workplace etiquette. Empezamos. Good etiquette at the workplace. Ok. There are many workplace etiquette guidelines. But the most important is to be punctual to your office. If you are late because you have an emergency, that is okay. No sé ahí cómo dice. However. Habitual late comers are never appreciative in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, that a good etiquette, good line will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Excellent, thank you. Okay, dice, there are many workplace etiquette guidelines, but the most important is to be punctual at your office. If you are late because you had an emergency, that is okay, ¿verdad? Si usted llega tarde porque tuvo una emergencia, no hay problema, ¿verdad? Está correcto. Bien. However, de algún modo dice, however, habitual latecomers are never appreciated in any organization. ¿Verdad? Ok. Yes. Dice que habitualmente las personas que llegan tarde nunca son apreciadas en una organización. Yes. Okay. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. Si usted llega a la oficina puntual, usted muestra que es responsable y que respeta la organización. Right? If you know that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Very nice. Excellent. ¿Alguna palabra acá en la que ustedes tengan dudas cómo pronunciarla? Concerned. 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 Al final, concerned. 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 Ok. Puntual o punto. Ok, puntual. 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 Ok. Aquí está en plural, guidelines. Guidelines. Abajo está guidelines. Yes, guidelines. Guidelines. Okay. Guidelines.
Ok, vamos a ver cuál otra. Apreciate. Appreciated. Appreciated. Está en pasado, miren, pero aquí está. Aquí está en pasado el verbo. Pero si ustedes me pueden decir. Yo les voy a mostrar acá. Esta expresión, ¿cómo está siendo utilizada? Si es pasado. Si tú siempre llegas tarde. No es la traducción. ¿En qué está siendo utilizado lo que hemos visto en los temas? Presente. Continuo. No. No. In past. En pasado está el verbo. Pero y fíjense bien. Quédense un momentito fijándose bien parte por parte de la oración. ¿Y qué parte de la estructura les da sobre lo que ya vimos? Frequency adverbs. Ok, está en frequency adverb, yes. Pero ¿cómo se le llama a esa oración? ¿En qué manera está? ¿Cómo en qué manera, teacher? No le entiendo. De lo que hemos visto, de los topics que hemos visto. Teacher, no se refiere a que el verbo ahí está siendo utilizado como nombre. No. ¿O question affirmative? No. Era un topic. Si formula la pregunta diferente. Ok. Hubo un topic que les costó. Simple present. No. Passive voice. Passive voice. ¿Verdad? ¿Y por qué es passive voice? Dice. Porque él le está dando. Porque se puede, sí, y porque se puede usar, por ejemplo, el appreciate podría cambiar también, pasar al, en vez de commerce y viceversa. Ok, en este caso, ¿verdad? Primero es porque llevamos un verbo to be, ¿verdad? ¿Qué dice el uso de los passive voice? ¿Verdad? Que siempre tiene que ir el verbo to be. Entonces. El verbo en participio. Y ahora aquí tenemos el are, ¿verdad? Y dice habitually comers. ¿Verdad? Los que llegan tarde habitualmente, ¿verdad? Directamente, ese era el object de otra oración. Pero acá se vuelve el subject. Y luego tenemos, ¿verdad? Appreciated. ¿Verdad? Los que llegan tarde o los impuntuales no son, nunca son apreciados. ¿Verdad? ¿Hoy sí? Yes. Yes. Ajá, ¿verdad? Son pequeños detallitos. Pero okay. Pregunta de Páez, teacher. Hola. Era pregunta de Páez, le digo. Era pregunta de Páez, pero ya que les hubiera dado puntaje, les he dicho, fíjense que estaba a punto de decirle, vaya, que me la diga el exonero del examen final. Ah, pues a Ana y a mí. pero tenía que decirle un solo intento. Ok, very nice. Ok, luego tenemos, ¿verdad? ¿Otra palabra que a ustedes les cueste ahí preguntar? Preguntar, pronunciar, perdón. However, repeat, however. However. Okay. However significa de algún modo.
De algún modo, ok. Very nice. Vamos a ver si me ayuda entonces. De los que hoy me han participado poco. Vamos a ver, let's see. Brenda Iris. No es que me ha participado poco, pero ya le pregunté a la mayoría. Hoy quiero que usted me ayude a leer esta parte. Ok, teacher. Ok. A ticket is also important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases it is necessary to have good no sé cómo se pronuncia eso. Knowledge of the workplace email etiquette of other countries. Okay. In the official emails, you need to mention the subject clearly and be concise. You also needed to include all the important details. You should use formal and grammatical correct language for emails. Excellent. Okay, dice, etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have good knowledge of the workplace email etiquette of other countries. In the official emails, you need to mention the subject clearly and be concise. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatically correct language for emails. Okay. ¿Alguna palabra en la que acá tengan duda ustedes de pronunciation? Yes, teacher. Knowledge. Okay, knowledge. 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 What is knowledge? Conocimiento. Okay. Conocimiento. Dice, es necesario tener un buen conocimiento. Okay, what else? ¿Qué otra palabra? Grammatically correct. Okay. ¿Cuál otra? ¿Solamente esa? Knowledge. Okay, employees. Employees, empleados, ¿verdad? Employees. Employees. Details. Details. Okay, very nice. Let's see, Silvia Suleyma. Can you help me to read this part? Silvia. In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisors. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretations.
Okay, very nice. Dice, in addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisors. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretations. Ok, ¿verdad? Estas son algunas partes de etiqueta, ¿verdad? Esta es una, esta es otra, esta es otra y esta es otra. En esta parte dice que cuando hablamos por teléfono, en este caso de los call centers, ¿verdad? Dice que conocer las etiquetas de teléfono o de workplace es esencial, porque tenemos que hablar de alguna manera diariamente en nuestro trabajo. Sé formal cuando hable con los empleados o los supervisores. Escuche, ¿verdad? ¿Qué le dicen? Cuidadosamente y no interrumpa. Asegúrese que su voz es clara cuando usted habla, ¿verdad? Y para así evitar malos entendidos. Very nice. ¿Alguna palabra acá que ustedes tengan duda para la pronunciation? Carefully. Carefully. ¿Qué significa, teacher? Cuidadoso. Carefully. Listen to what they say carefully. Escuche cuidadosamente qué le dicen, ¿verdad? Okay, what else? ¿Qué otra palabra? ¿Solamente? Run. Repeat, run. 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 Ok, es equivocado, ¿verdad? Interpretaciones equivocadas. Run interpretations. Ok, what else? ¿Cuál otra? Addition. Ok. Please listen, tradition. In addition. Okay. In addition. Es un como un transition, le llamamos nosotros, ¿verdad? Lo que nos ayuda a agregar o darle como un mayor énfasis a la información que vamos a dar continua a esa palabra. Como decir. In addition, es como decir sin embargo, además de eso, ¿verdad? Dado eso, ¿verdad? No es que está traducida, no está traducido directamente en adición, ¿verdad? No es que está traducido literalmente. Ok, very nice. Let's see the last one. Vamos a ver si me ayuda con la última. Iris Elizabeth Salazar. Okay. Etiquette guidelines are important even when you are celebrating with your coworker. If you set a time when you are eating, say excuse me. Receive the card. Do not tell. Lovely. While eating, or remember to close your mouth when you chew. Okay. You still remember that your behavior. Behavior and manners are under observation. Following etiquette, wineless can play a very vital role for future promotion, ¿verdad? Me perdí. Okay, aquí, very vital.
play a very vital role for future promotion. Okay, very nice. Good effort, ¿verdad? Buen esfuerzo, a pesar de que la bebé estaba ahí que quería participar también. Okay. Okay. Very nice. Dice, etiquette guidelines are important even when you are celebrating with your coworkers. If you get a call when you are eating, say, excuse me, and then receive the call. Do not talk loudly while eating. And remember to close your mouth when you chew. Chew. Masticar, ¿verdad? Chew. Ajá. No masticar al día. Okay. You should remember that your behavior and manners are under observation. Following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotions. Ok, en este caso es cuando estamos, ¿verdad?, en una celebración y estamos en el faje, como le decimos nosotros, ¿verdad?, en la comida. Cuando estamos en un lugar que tenemos con celebración con nuestras jefaturas o algo, dice que si usted recibe una llamada, no se levante de un solo, ¿verdad?, y empiece a hablar, sino que diga, excuse me. En español nosotros decimos, discúlpenme, permítanme. Y se levantan y hacen la llamada. Tampoco cometan el error de, ajá, oh, vaya, llego mañana, sí. No, no. Dice, speak, do not talk loudly, no hablen fuerte. ¿Verdad? Cuando nosotros estamos en un evento de eso, contestamos el teléfono, sí, estoy un poco ocupado, ¿verdad? Hablamos luego. ¿Verdad? No nos pongamos a hablar fuerte cuando estamos en un tipo de evento de eso, cuando estamos en una celebración. Y luego dice, remember to close your mouth when you chew. Cuando estamos masticando, ¿verdad? No estar comiendo y haciendo esto. ¿Verdad? Si no, y tampoco nos llenemos mucho porque vamos a estar así. ¿Ok? Luego dice, you should remember that your behaviors and manners are under observation. Tienen que recordar que su comportamiento y su manera están siendo observadas, ¿verdad? Observada. Yes. Following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotions. Very nice. Okay, aquí tenemos una pregunta, dice. If you know you are late, you should... Puntuality. No, ¿cuál de estas tres? If you know you are late, you should compensate the time, call the person you report to, not do anything about it. B. Call the person you report to. Okay, the rest, ¿qué dice el resto? Compensate the time. Compensate the time, okay. Compensate the time. Okay, very nice. And the rest? Letter B. Letter B. Is B. Okay. In the rest? For me, A, B. A and B. A and B. Uh-huh. Okay. And the rest? A. Okay. Acá tenemos un caso. Miren, tenemos que primero identificar bien la pregunta. If you are late, you should. Si estás tarde, ¿qué deberías? ¿Verdad? O tú debes. Primero reportar, ¿verdad? Letter B. Call the person you report to. Porque, ¿qué dice acá? Miren. If you are late because you had an emergency. That is okay, ¿verdad? Porque todo nos puede pasar. Digamos si nosotros vamos en el bus y el bus llega exactamente 10 o 5 minutos antes de que iniciemos a trabajar, pero en ese día, y nosotros todos los días hemos llegado a esa misma hora, pero en ese día un carro chocó con el bus, ¿verdad? Aunque usted diga, no, voy a agarrar el otro bus que viene, ya perdió 5 minutos,
ya perdió 10 minutos. ¿Significa que usted va a llegar? 10 minutos tarde. Late. Excuse me, late. Ajá. Late. Ok, late, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer usted? Call to the office, ¿verdad? Claro que esto no va a ser todos los días que el bus va a chocar con un carro, ¿verdad? O que si usted lleva su carro, se le pinchó la llanta, no, ¿verdad? No es todos los días, pero puede pasar y por eso dice ahí que si usted tiene una emergencia es comprensible. Entonces lo primero es call the person you report to. Ahora, después de esa situación, la persona a quien usted le reporte va a decidir si es necesario que compense el tiempo o no. ¿Verdad? Pero lo que tenemos que hacer es call the person you report to. Primero reportar, ¿verdad? Que van a llegar tarde. Ok. Number two. What is the tip to apply in an official emails? Sí. Sí. Express the subject clearly. Clearly. Express the subject clearly. Okay. Express the subject clearly. Very nice. Okay. Y aquí tenemos unit and siempre in the unit 3 communication in the workplace, which is not good etiquette when talking on the phone. Okay. Vamos a ver si me ayuda a leer Jessica Rosemary A, B, and C. Ayúdeme a leer, Jessica. Letter A, B, and C. Teacher, speak using clear voice and interrupt the other speaker. Use polite language. Okay. De los tres que están ahí, ¿cuál es el que no es una buena etiqueta? B. B. Interrupt the other speaker. Okay, ¿qué dice el resto? Letter B. Letter B. Okay. Letter B, ¿verdad? Very nice. Okay, ¿por qué? ¿Qué dice acá? Dice. And do not interrupt. Do not interrupt. Interrupt the other speaker. Dice que it's not a good etiquette. ¿Verdad? Okay. Let's see number four. Number four. Vamos a ver si me ayuda Nelson Iván a leer number four. Number four. Number four, digo. I'm sorry, number four. If you receive a call while you are eating with coworker, you should... Ignore the call and continue eating. Letter B, answer the call at the table. And letter C, leave the table and answer the call. Okay. ¿Cuál es la correcta? Sí. Leave the table and answer the call. And the rest? Sí. Sí. Ok, letter C, ¿verdad? Leave the table and answer the call. Pero tenemos que decir una frase, ¿cuál es? Excuse me. Excuse me. Excuse me, ¿verdad? Antes de levantarnos, si yo veo el teléfono que me está cayendo una llamada, yo digo, excuse me, me levanto y luego, ¿verdad? Pero también decir otra parte. Do not talk loudly, ¿verdad? No hablemos fuerte. Right? Ok, very nice. Vamos a hacer ya la última actividad antes de irnos y la vamos a hacer acá. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes elaboren 5 etiquetas. 5 etiquetas. 3 correctas y 3 cuales no son correctas, ¿verdad? Para aplicarlas según su trabajo. ¿Ok? Está bien, va minuto por etiqueta, ¿verdad que salimos bien?
así como este estilo, pero nada más que ya la correcta únicamente, ¿verdad? Por ejemplo, si usted trabaja en una sala de ventas, escriba las 5 etiquetas para una sala de ventas, ¿verdad? Las que usted considere. O puede hacer las que tiene su empresa. 3 correctas y 2 incorrectas. ¿Ok? ¿Is it clear? Yes, teacher. Hello? Yes? Yes. Yes, teacher. Ok. Ok, entonces tiene ahorita 5 minutos. Traten de hacer, ¿verdad?, lo que ustedes puedan. Can you repeat, please? Ok, vamos a escribir. No vamos a escribir todo este texto. No. Sino ya la etiqueta en sí. ¿Verdad? Vamos a escribir 5 etiquetas. 3 correctas y 2 incorrectas sobre su lugar de trabajo. ¿Verdad? Las que usted considere. Las 3 que usted considere correctas. Por ejemplo, si dice be punctual. Ser puntual, ¿verdad? Luego, do not leave before 12, un ejemplo, ¿verdad? No irse antes de las 12, y ustedes van a decidir cuáles van a hacer según su trabajo. Ok, teacher, thank you. Ok. Okay, okay. The rest.
finish. Okay, excellent. Okay, the rest finished? Finished, teacher. Mm-hmm. Finished, teacher. Okay, excellent. Okay, lo vamos a dejar y mañana la vamos a terminar de revisar, okay? Okay. Ténganlas anotadas ahí porque mañana las vamos a chequear. Porque ya estoy viendo y ahorita ya, ya se nos pasó la hora prácticamente, right? Ok. Excelente. Apurándome, teacher. No, hombre, ni sentí la clase, fíjense. Ni sentí la clase, según yo faltaba todavía media hora. Ok. He estado entretenido. Yes. Ok, very nice. Voy a dejar de compartir para empezar a tomar la asistencia. Ok. Ok, solo me imagino que creo que ya les mandaron el documento para la evaluación, ¿verdad? Del módulo y todo eso. Yes, teacher. Yeah. Okay, listo, ya todo. Le voy a enviar mi nombre. Por teacher, si teacher. Completo, teacher, ¿verdad? Una pregunta. Yes. A mí me cayó un WhatsApp que me exigían conectarme todos los días. Y todos los días me conecto. Ok, es que de recuerden. Informativo que, era. Sí, recuerden que a veces uh-huh. hay mensajes que van completos. Va, por ejemplo, como cuando uno saca un crédito en una empresa o un electrodoméstico, están enviando uh-huh. mensajes, por favor, pague el día. Y si usted ya lo hizo, haga caso omiso del mensaje. ¿Verdad? Entonces, a veces también así pasa acá para no estar buscando quién sí y quién no. Se envía general para. Porque imagínense que son más de 20 grupos. Entonces lo que hace es mejor enviar un mensaje general recordando la asistencia. Gracias a Dios acá en el grupo vamos bastante bien. Solo se nos han ido dos compañeros por motivos de horario. Pero luego casi todos estamos al día. Lo que sí teacher, es que... Hola. Estoy preocupada porque pensé que me faltaban minutos. No, no. Ahora okay. lo que sí es que también es clave recordar y como lo dije en el módulo anterior... estamos prácticamente a semana un día de salir de este módulo y ya nos vamos a terminar el módulo, ¿verdad? Entonces ya no tenemos margen de decir, ah, si pierdo este día lo voy a recuperar la siguiente, no, ¿verdad? Porque ya no hay tiempo. ¿Joana? Yo tengo una duda, fíjense que están solicitando la planilla del mes de junio, entonces no sé si se han equivocado porque tengo entendido que seguiría la de mayo. Si les están yo pidiendo... la inscribí, pero a mí ya me pidieron la de mayo, sí tendría que ser la de junio. Sí, la de junio sería, sí. Pero para este módulo 3 me pidieron la de mayo. Sería para el siguiente. Me imagino que si para la el están... módulo de agosto. Por eso si tienen la de junio. Si les están pidiendo la de junio es para el siguiente módulo. Uh-huh. Sí, es para el módulo 4. Ajá. Para pero en el caso de la empresa, ellos lo pagan hasta finales de mes. Entonces, fecha límite es el 26, entonces ahí no sé qué hacer. Ah, ahí lo que usted puede hacer es explicarles eso, ¿verdad? Que la empresa paga hasta esa fecha. Explíqueles uh-huh. el caso. Ah, de que usted lo puede enviar, pero no va a aparecer el pago, ¿verdad? Uh-huh. No va a aparecer la planilla pagada. Entonces explíqueles que se la va a enviar ya cuando esté pagado, porque la empresa paga al final en los últimos días, pues. Sí, sí. Uh-huh. Ah, bueno, está bien, teacher, gracias. Sí. Ok, porque ahorita sí les están pidiendo documentos para el siguiente módulo. Uh-huh. Sí, sí. Ajá, entonces hay que llenar sus documentos. ¿Me confirman si a todos les llegó el mensaje de mi nombre completo? No. Yes. No. Sí, teacher, yes. Aquí está. Revisen ahí donde dice chat. Acá Jonathan, en Zoom. Jonathan Aristi Ríos Ortiz. Yes. No le van a poner Aristides, sino Aristi, right? Aristi. Uh-huh. La secretaria se comió en la alcaldía las otras letras. Incluso cuando iba a la universidad, sí me decían siempre. Siempre me decían, miren, ese es su nombre, se lo comieron en la alcaldía.
Ah, yo no sé, le dije, pero mi papá y mi mamá sí me pusieron. Entonces, el de último ya no me decían Jonathan, sino que son Aristides todo el tiempo. Por el nombre raro me decían. Ok, very nice. Entonces ese es el nombre, por si todavía no han completado la encuesta, para que ustedes escriban bien el nombre, no decir, ¿quién es Jonathan Aristides Ortiz? No sabemos quién es, ¿va? Porque como normalmente en la clase solo teacher, 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 ¿verdad? Ok, very nice. Entonces, as soon as you listen your name, please tell me present. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? No, teacher. La mía, teacher, yo, a mí no me cayó, pero lo mismo que soy oyente, ¿verdad? ¿Cuál no le llegó? Eso, para lo de la encuesta. No, pero que tendría que llegarle. Pero bueno, voy a preguntar. Lo que no me ha llegado es su nombre, teacher. Revisen la parte donde dice chat. Está aquí en Zoom. Chat acá. Pero si no, también lo voy a dejar en WhatsApp. En WhatsApp se lo voy a enviar. Sí, en WhatsApp. Teacher, teacher, una consulta. Estaba hablando usted de la encuesta. A mí me llegó el chat, pero solo informando lo del módulo y todo. Cuándo es el límite de y hacer llegar documentos y todo. Bueno, yo ya envié todo, ya me confirmaron que lo recibieron todo, pero ellos no hay la encuesta. Ah, pues no, entonces. Ya la está al final. En la parte de abajo. Ajá, ya la llevo. Ok. Ok, teacher. Gracias. Okay. Entonces ahí ustedes, ¿verdad? Contesten según su criterio sobre el módulo, sobre la forma de la recepción de documentos, etcétera. Ustedes van a decidir ahí cómo contestan, ¿verdad? Y luego, pues, prepárense con los documentos para el siguiente módulo. Yo sé que es pesado, no lo voy a negar que es pesado esforzarse, tomar este tiempo, el cual ya estuviéramos quizás bien dormiditos, echando en unos 5 sueños ya, ¿verdad? Pero al final esto va a valer la pena, ¿verdad? Y prácticamente tómenlo como un reto para un año, ¿verdad? De completar esto y que están en su casa, cansados, sí, pero están en casa, relajados, ¿verdad? Aprendiendo el English. Yes. Ok. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present, teacher. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. En Carolina, ¿usted se va a quedar conmigo después de la asistencia? Bye, ok, teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok, Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok, Juan Osmel Vizcarra Jaime. Juan Osmel no ha estado conectado hoy. No, ¿verdad? Juan Osmel. No. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Luciana María, no. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Silvia Zulema Rodríguez de González. Silvia. Present, teacher. Ok. Brenda Iris Acamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Okay, very nice. Okay, everybody. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Have a nice night.
Good night. Likewise. Good night. Bye, teacher. Bye bye. Okay. Okay. Como usted sabe, tiene siempre unos minutos, los cuales se los da INSAFOR para que usted pueda preguntar sobre algún tema en el cual usted tenga un poco de duda, para poder aclararle un poco de una manera más directa sobre el tema o los temas en los cuales usted tenga un poquito de dificultad. Sí, teacher, a mí el que he sentido que, no es que no me quede bien claro, pero tal vez con un refuerzo creería que me ayudaría, es con el simple past, tanto en sentence como en question. Ah, ok, en questions. Uh-huh. Vaya. Simple past, vamos acá. Logra ver bien la pantalla, ¿verdad? Yes. Ok, questions. Cuando hablamos de questions, siempre tenemos una estructura, ¿verdad? Yes. Y en este caso, el simple past tiene un auxiliary que se llama? Did. Did. Y tiene los otros auxiliares y verbos que son? Ah, el was y el were. El was y el were. Entonces, cuando queremos hacer una pregunta con simple past, usted depende primero de qué auxiliar quiere utilizar, si el did o was or were, dependiendo de lo que usted quiera hablar. Uh-huh. Si quiere hablar de una acción directa, estamos hablando del did. Si quiere hablar de dónde estuvo o qué fue, utiliza was or were, dependiendo del sujeto. Uh-huh. Dígame cuál quiere utilizar. Quizás was were. Ok, ¿cuál de ellos? Where. Ok, where. ¿Cuáles son los sujetos que podemos utilizar con el where? Los sujetos que se pueden usar es we. We. Ajá. You. You. They. And they. Very nice. Entonces ahora dígame qué sujeto quiere utilizar. They. Were they. Ahora, tiene que saber si quiere hablar de ser o quiere hablar de estar. Estar. Ok, where you? Ahora, ¿dónde quiere preguntarle qué estaba? ¿Qué estaban ellos, verdad? Ajá. ¿Dónde? En el parque, por ejemplo. Uh-huh. Were they in the park? Estaban ellos en el parque. Entonces, lo que usted necesita primero es el auxiliar y que a la vez funge como verbo. Uh-huh. Sujeto y el complemento. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Estaban ellos en el parque? Esa uh-huh. es la pregunta. ¿Estaban ellos en el parque? Ahora hagamos una con did. Si ya dijimos que primero es el auxiliar, ¿cuál tiene que ser primero? Did, ¿verdad? Sí. Luego, you. Did you. Uh-huh. Ahora, acá sí necesitamos verbo, ¿verdad? Cuando utilizamos el did. Uh-huh. Ahora, ¿qué verbo utilizaríamos? Lo que le quiero preguntar es, ¿el verbo debe ir en pasado o en presente? En pasado. ¿Por qué en pasado? Porque estamos en el tiempo simple past. Ah, estamos en el simple past. Pero cuando llevamos el auxiliar. El verbo va en su forma normal. Ajá, porque el auxiliar nos indica que estamos refiriéndonos a un tiempo pasado en la pregunta o de uh-huh. una manera negativa. Uh-huh. Entonces, si queremos poner un verbo, tiene que ir en presente. ¿Pero cuál sería el verbo? Need. Uh-huh.
in the vacation. Did you need vacation? Ah, ¿Necesitó vacaciones? Did you need vacation? ¿Necesitó vacaciones? ¿Verdad? Entonces, y el need va en presente. ¿Por qué? Porque el auxiliar hace la función. Va a ir en pasado, pero cuando la oración es afirmativa. Ah, ok. Ah, en afirmativa sí va en pasado. En afirmativa sí va en pasado, pero en negativa tampoco va en, va en pasado. ¿Por qué? Porque llevamos el did not, ¿verdad? Ajá, el did not. Ok. ¿Hoy sí? Hoy sí. Excellent. Very nice, Carolina. Good night. Thank you, teacher. Good night. Okay, see you tomorrow. Tomorrow.